Bien. El zorro está descartado. Así que vamos a utilizar alguna cosa de estas. Que tengo unas cuantas. Así no me pidáis más por ahora. Por ahora estáis bien. Volvamos. Voy a guardar, no vaya a ser. Y ahora sí, que le den al zorrete. Volvamos. Y por cierto, ¿gafas sí o gafas no? Ha perdido la gracia ya el chiste. ¿Podemos quitarnos las gafas o queréis gafas? O algún otro traje, aunque ahora mismo no tengo muchísima variedad, que se diga. Este piso tiene la misma forma que tenía antes, no ha cambiado por bajar. O sea que va a ser siempre igual. Vale. Esta es la buena. Esta es la que no la vamos a liar. Gafas sí. Oh, vale. No tengo nada en contra. Las gafas se ven cuando ponen a algún aliado haciendo la pose, merece la pena. No, pero da igual. El chándal. Vamos en chándal. Aumenta la suerte, tiene que haber aumentado el dinero. Necesito más dinero siempre. Que luego no puedo pagarle al zorrete. Nivel 20. Y en el 21 consigue agilado. Y hablando de todo un poco. ¿Cuándo aprende Jack Frost de una puñetera vez? Bufula, dentro de un nivel. Dentro de 2000 de experiencia, no queda mucho. Pero Bufula va a ser interesante, porque tengo Ice Boost. Y va a ser buena cosa, sobre todo para los jefes y eso, por ahora. Y aparte creo que me cuesta menos que Mabufu. Otra vez, esto lo he vivido yo ya. Por mí vale, que estos dan bastante pasta. Me pongo el chándal para variar. La cosa sería ir en bañador aquí, pero bueno. Joder, pelotao. ¿Por qué he hecho esto? No lo sé, pero más experiencia, venga. Y he conseguido Cío para dárselo a alguna persona. Ey, cofre. Tengo 6 llaves, voy sobrado. Spark Bow. Hablando de todo un poco. ¿Qué tengo equipado en lo que viene siendo esto? Spark Bow, ¿qué hace? 20% de daño de electricidad, no está mal. Pero estoy pensando que ahora mismo voy a hacer más con hielo. Así que me voy a poner el de hielo. Yosuke. Tengo algo de viento, supresor de viento. Pues, ¿tengo supresor de rayo? No. Yosuke, no tengo una mierda para ti. Pues que te den. Sí, Me acabo de poner lo que te tenía que haber puesto a ti. Vale, pues nada. Yukiko, tengo supresor de hielo y para Chie supresor de fuego. Ahora que lo pienso, vale, mejor. Equipar cosas. Conseguí más objetos de esos en la otra mazmorra. Pero por ahora me está dando más de lo mismo prácticamente. A ver. Haré yo el Mabufu porque no me afecta que me refleje en el ataque. Y ahora por el paliza. Vale, mejor. La cosa va funcionando. Tiene casi sentido. Y el dinero es que es el dinero, pero a ver si puedo enlazar. No puedo enlazar. Dinero. 1040 yenes, me gusta eso. Pronto hasta podré pagarle al zorro y volver a ser pobre. Aunque los jefes me suelen dar bastante pasta, espero salir un poco más beneficiado de esta mazmorra que no la primera vez. Y esto se va a extender hasta el infinito. ¡Oh, las escaleras! ¡Qué bien! No voy a explorar mucho más, que le follen, voy a pasar para arriba. ¿Qué es lo peor que puede pasar por ir con poco nivel a los jefes? Este sí lo voy a matar porque se me ha cruzado, pero ya. A nadie más. ¡Oh, perros! ¡Y más ataque para todos! ¡Qué bien! Y no se afecta nada especialmente, ¿eh? ¿Te afecta al Cío pájaro? Bien.
Es Magufu. Estupendo. Eso no va a ser tan estupendo. No, ataque doble no. 40 y pico y 50 puede haber sido peor. A ver si pudiera matar a los dos de una. Nope. Hola. Au. Estoy pensando que voy a tener que curar. Esto puede merecer la pena. Métele pánico. Ahí es lo que quería yo ver. Eso es lo que quería yo ver, de hecho, porque ahora de ese enemigo puedo medio pasar por una temporada. Y siempre que no falle. Vale, hace falta curar. Pero cuando entran en pánico pueden hacer este ataque. Gastar dinero y me tiran pasta. Lo cual apruebo. Ay, tenía que haber hecho media, joder. No pasa nada. A ver si puedo atontar al otro. Pero es que la mierda del... Ups. Perro, gato, lo mismo da. Si son el mismo animal, al fin y al cabo. Bien. Pero lo de meter a la gente en pánico está bastante bien. Porque... toma dinero y... gracias, joder. Lo que yo quería. Y aparte... curarnos a todos esta vez sí. Ese ya me importa menos. Eso me importa más. Armadura. ¿Para quién? Que por cierto, sigo con las armaduras del principio. Salvo el prota. ¿Yosuke? 72. Creo que la diferencia merece la pena. Me la podría haber puesto yo, pero va. Vamos a hacerle un favor a Yosuke por una puñetera vez. Siguiente piso. ¡Ah! El... un hombre tiene esta cosa llamada... orgullo. ¡Ja! ¡Nunca perderé! ¡Ah, no es bueno! El vapor se está volviendo peor y no puedo saber dónde está Kanji-kun en absoluto. Tal vez sea hora de que me retire, de que sea un guía. Tal vez. Teddy, dedícate a tiempo completo a ser mascota y ya está. Tampoco es que nos estés ayudando tanto, pero bueno. Lo que es aquí dentro. Para llevarnos hasta aquí sí, pero para lo demás y también. Lo de tener que preguntarle a la gente al azar tonterías ya me dirás para qué. Pero bueno. Enfrentamientos al azar. Ya, cío para todos, aunque tendré que hacer ataque tres veces y el SP se va a resentir. Ah, ¿por qué no? Es gratis. Uno menos es uno menos. Podía haber fallado el siguiente ataque. Imagino que Garu no les va a afectar, ¿eh? Veamos el fuego. No. ¿Y el hielo? Son pájaros de fuego, a lo mejor hubiera colado. Estupendo. Intentar gastar cuanto menos SP mejor, que esto es duro. Ya digo, generalmente las mazmorras me las pasaba de dos veces. Pero con todo el equipo ya no hay excusa. Hay que pasárselo todo de una. ¿Por qué no te afecta nada? Espera, ¿no les afecta el hielo? Sois rojas. ¿Cómo es posible que no os afecte el...? Me han tumbado, digo. Por color, por clave de color, rojo le afectará el... le afectará el hielo o algo, pero no. Resisten... todo lo que sea magia, pero es que si puedo atacar a los tres a la vez me merece la pena. ¿Qué opináis de Cío por descartar todas las posibilidades? Pero imagino que os da igual todo lo que es mágico. Lo sabía. ¡No, eso no! ¡Aún no hagas crítico! ¿Y si me cago en tu padre un poquito?
Lo de recuperar sí que sirve para cuando te stunean, lo cual es bueno. Vamos a poner cuerpo a cuerpo total, que es lo peor que puede pasar. La patada de Chie no afecta. No se le puede hacer ataque de ese estilo a mini jefe, no. Sería muy cheto. Ah, para todo tiene unos límites. Abrir más cofres. ¿Máscara? ¿Qué me acaban de dar? Ah, reduce las posibilidades de silencio. Se la voy a poner a Yosuke porque no tiene nada, pero vamos, que tampoco. Y como siempre, a curarnos. Cojo M, bien, me viene bien. Que los gasto bastante. Y el SP ya empieza otra vez a flojear un poco. El caso es que no sé, vale, ¿dónde tengo que ir? Ya sí. No me voy a poder enfrentar a muchísimos enemigos más. No te voy a decir nada. Bien. Bien, 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 bien. Ya no quedan muchísimos pisos. Las mazmorras son cortitas, pero bueno, los pisos son más grandes. No es como Tartarus, que eran pisos de mierda, pero tenían 20.000. 200 y pico, para ser exactos. ¡Ey! ¿A quién le afecta el rayo? A ti. Lo vas a esquivar. Tú no, pero la otra sí. ¡Oh! No. Quedaos parados, pero es que estos tienen un ataque que es un poco coñón, estos enemigos. Crítico. Creo que nos podíamos ir quitando la gafa ya, pero bueno. Va siendo hora de tirar las gafas a la mierda y no ponernos nunca más porque despista. Oye, coge el cofre. Buena, bien. Escudo diamante, eso para el jefe va a ser bueno. Habiendo cofres, vayamos a por ellos. Hay que rumiar todo, joder. Vosotros otra vez no, por Dios, que sois muy cansados de matar. Quita. Bien, 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 bien. Hagamos todos los ataques que atacan a varios objetivos y ya está. A lo mejor los puedo matar de una. Y por de una que hacen un turno, vamos. No otra cosa. Os podíais morir un rato ya. Bien, mejor. El caso es que aún me falta matar al rey ese. Una sombra. Si lo sé, no abro nada. Sois distintos, no sois los de antes. Ya me habéis recoloreado en el mismo mazmorra, me recoloreáis a los enemigos. Vale, el poder del azar. Ha merecido la pena. ¡Qué hijos de puta! Resisten al Mighty. ¡Esto es nuevo! Pero lo van a resistir. Después de hacer un ataque al Mighty, de hacer un ataque de todos a una, si tienes ciertas combinaciones en el equipo de personajes, pueden hacer un ataque después si no consigues matar a alguno. Pero si resisten al Mighty, da lo mismo. Pero bueno, ataque normal vais a resistirlo, claro. ¿Ah, no? ¿Piedras que no resisten ataques físicos? Lo que tú digas. Vamos a hacer un Mabufu para terminar. ¿También les afecta el hielo? A lo mejor les afecta a todos los elementos, pero resisten al Mighty, lo cual es un por culo. Esto lo quiero, pero esto también, pero a Mokoi le pueden dar por culo porque esta carta está mucheta. Y es un ataque así en plan, la prueba del dragón.
con un dragón y una flor de esta, de loto o lo que sea, súper bonito. Pero esto es subir de nivel una habilidad, lo cual está cheto siempre. Una de las mejores cartas que te pueden salir. El Jack Frost, el tío de Jack Frost ha cambiado a Macio. Me ha evolucionado uno de los ataques de la persona que lleves equipada en ese momento. Lo cual está muy cheta. Es difícil que salga, pero está cheta. Siguiente piso, venga. ¡Ah! ¡Este sentimiento! ¡El otro kanji nos está mirando! ¡Ey! Ahí, monada. ¿Estás intentando romper la barrera de lo aceptable como yo? ¡No, sensei ha venido a rescatar a kanji! ¡Oh! ¿Significa eso que me estás... que me deseas? ¿Es eso? ¿Eso me hace tan feliz? Bien, entonces simplemente debo preparar algo espectacular para ti. Estoy esperando verte pronto. Bueno, hasta luego. Sensei, este pequeño oso está entrando demasiado miedo a continuar. Nada, que es lo peor que puede pasar. Rayo. Espera, ¿rayo? Sí. ¡Ey! Mirad quién ha aprendido Macio. Yo. Ahora ya no tengo que gastar tanto SP para mataros. Me cago en... ¡Hombre, mira! Ahora me viene bien. Ahora sí los vais a matar. Dragones gemelos. Estupendo. Ahora sí, buen trabajo, equipo. Y eso es nuevo, y honestamente lo hace más fácil el juego, pero... fácil, fácil, realmente no es, o sea que... Una sombra, y tenía otra detrás, va a ser un ataque doble. ¡Más piedros! Me han dado Macio, pero todo tiene un límite, o sea... No voy a poder usarlo más veces. Y esto les da igual. Pero bueno, también les afecta el hielo, lo cual es bueno, chile viene después, más o menos. Me esperaré a ella. La pregunta, ¿os afectan todos los elementos o cómo funciona esto? Les afectan todos los elementos aquí a la gente. Pues Garu al otro. Aunque el ataque a por todas mate menos, deberíamos acabar con él. Ellos. Todos muertos. Bien, buen trabajo. ¿Suflé? Suflé. Suflé siempre. Y... dinero. No te voy a mentir. De todo lo que hay ahí, el dinero me gusta más. El dinero me gusta más que cualquier cosa. Me gusta más que todo. Y estoy consiguiendo muchos objetos que luego voy a poder vender, lo cual no está mal. Pero algunos de ellos son para las misiones. ¡Ah! ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! Un momento. Ahora sí. Bicho, 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 bicho. ¡Ey! Por la espalda. Creo que por la espalda. Bien. Tres. Tenían que ser tres. Voy a gastar mucho SP y seguramente no los mate. Lo que sí que tengo es romper la resistencia al hielo. Vamos a pegarle al pequeñín solo por abusar. Y así a lo mejor sí que pudiera matarles. Y el resto supongo que pegamos hostias y ya está. Abusar del pequeño. A lo mejor hubiera sido solamente uno. Si hubiera sido solamente un enemigo sí que puedo matarle. Si me quema una persona de melee, de todas formas le quito siempre lo mismo. 25, quitando la resistencia, es inútil. Mira. ¿Qué os den? Me voy. Le da a escapar. Ya, a ver si escapamos pronto. No los puedo matar. No va a ocurrir. Au. Han hecho pánico los cabrones, que es lo que quería hacerle yo.
¡No! ¡Quieto! Sé paciente, tengo que buscar una apertura al Magaru por hacer algo, pero estoy gastando por gastar. Aprovecharé para curarme porque sí. Puede haber hecho Mepatra, pero va. ¿Puedo hacerles que se rebelen contra el equipo ellos también? Skullcracker, pero dudo que les afecte, sean inmunes. Las manos son muy coñonas. ¿Nos podemos ir ya? Mira, hace Rush. Me da igual todo ya. Dejar de tocar con las cosas de tocar. Adiós, me voy yo. Paso de que os vayáis vosotros, me piro yo. Que os follen. No iba a poder. De todas formas, no ahora mismo. Si tuviera mucho más SP para hacer muchos ataques a múltiples enemigos y romper estadísticas y todas esas cosas. Pero no tengo. Tenemos gente que le afecta a Cío y puede que alguien que le afecte cuerpo a cuerpo. O puede que nada. Me vale. Ataque Yosuke. Literalmente es como se llama. Oh. Impacto Yosuke, básicamente. Siempre igual. La gente no se quiere morir de una aquí en este juego. Arcángel podría volver a mí, pero también puedo conseguir una carta de habilidad de nivel 3 que a lo mejor se la puedo meter a alguien y está cheta. O a lo mejor es una tontería que no sé ni lo que hace. Bien, ¿quién quiere curarse? Porque todos, me parece a mí. Aún puedo aguantar un ataque más. Hay que ser ruin. Joder, ¿por qué son tan grandes los enemigos? ¡Bicho! ¿Quién quiere Macio? Bueno, ¿quién quiere Matodo? Debería atacar con Chia, que es la que menos ha gastado SP. Sí, 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 esto ya me lo sé. Venga, por ellos. Seguro que para joder absorben algún tipo de ataque. ¿Les afectará el hielo? ¿O por casualidad absorberán hielo? Bien, menos mal. Vale. Es hora de pasar del piso este, yo creo también ya, ¿eh? No hay forma. Esto es tentador, me recupera la SP. Pero no tengo a Mokoi. Y esto pueden ser nuevas fusiones. ¡Oh, ya, Frost, por amor de Dios! ¡Ya era hora, madre mía! ¿Cómo te haces de rogar? Bufula, esto puede ser bueno. Y esquivar fuego lo aprenderá dentro de poco. Bien, buen trabajo. ¡Sombra! No. Prefiero pasar de piso primero, joder. Aún puedo este combate, no hace falta curarse, curarse de pringaos, otra vez vosotros. Te va a tocar a ti hacer el Magaru. No, sí, sí, seguir, sí, esto ya lo he vivido yo, no hay más que piedras en este piso. Nada más que piedras. Sí, sí, sí. Atacar, atacar, todo lo que queráis. Por amor de Dios. Esto ya lo he vivido. Pero si me dan suflés, no me quejo. Nuevo. Eligor. No recibir objetos. Los objetos me dan igual. Pero puedo conseguir la pasta y una persona. Y ese sí que es físico. Eligor es bueno físico para este nivel, me parece. O sea que podría intentar hacer algo con él. Podría ser una cosa interesante. Dime que el final del piso tiene que estar aquí ya, gracias. Pero antes de nada... Cofres protegidos... Y esto continúa. Es dorado.
Los dorados honestamente no son tan buenos, pero bueno. Suprimir fuego, qué interesante. Y te digo más, que te den por culo, sombra. Seguro que eres tres piedras otra vez. Paso al siguiente piso con el poder del teletransporte. ¡Ic! Por algún motivo este piso está súper nublado. Aguantar ahí, chicos. Esto no es el final, ¿o sí? No es el final, vale. Las puertas del final suelen ser más grandes, se distingue a simple vista. Pero tal vez las fusiones me llamen, no lo sé. Lo que sí que me llama es curarme. Ante la duda. Y el SP vuelve a escasear. Pero creo que no quedaban muchos pisos más para terminar esta mazmorra. ¡Hola! Hulk Hogan no le afecta nada. Y al otro bicho tampoco le afecta nada, claro. Joder, y no tengo mucho SP para malgastar tampoco. Pero voy a tener que tirar a base de man, lo que sea, para matar a los tres. Dejar de esquivar. ¿Alguno se piensa morir o me vais a atacar? Todos vivos. Me afectan más los estados alterados. ¿Me toca a mí otra vez? No puedo hacer un mafio, no puedo permitírmelo. Hubiera merecido la pena. Que no cobrar, pero bueno. Estamos bajo mínimos. Bien, puedo hacer el soufflé de una vez. Ya hacía tiempo. Pierdo la mitad del dinero, pero ea. ¡Hombre! ¡Agilao! ¡Mira qué bien! Estamos consiguiendo los ataques de nivel 2. Que para el jefe este me va a venir bien. Por lo menos tener los ataques de nivel 2 de una vez. Pero este piso va a ser largo y yo no estoy preparado. Una gran cantidad de vapor está fluyendo desde la otra parte de la puerta, desde el otro lado de la puerta. ¿Quieres abrir la puerta y entrar? Para nada. En absoluto. ¿Dónde va a parar? Me tengo que recuperar el SP antes de entrar ahí. Sí que había semijefe y está ahí. ¿Por qué voy para allá? ¿Por qué voy? Bueno, venga ya, que vienes. Pajarillos. Tengo 10. Bien. Tengo más de 10. Dejar de atacar vosotros primero. Por Dios, cómo soy tan lento. Mafio, venga, no se ha visto. Siempre hay algún tonto. Siempre hay algún tonto. Voy a tener que gastar dos mafios. Pa' un pájaro. Caca. No quiero esa persona, cámbiamela una carta. Mitad de experiencia, porque sí. ¡Bien! Hay que arriesgarse, te pueden salir cosas buenas. Bueno, pues, entonces, como iba diciendo, el plan... Ya que estoy, voy a ver qué había por aquí. Pero es un semicírculo todo, ¿eh? Maravilloso. Me curo... Joder, ¿qué estoy haciendo? Y a recuperar el SP. Ya solo me quedan dos Snoop Souls, que van a ser para mí, por cierto. Y cuatro Soul Drops. Tengo tomates y tengo más cosas, pero... Pero no mucho más, y los refrescos aún me faltan, pero al fin y al cabo me acabo gastando todo. ¿Quién quiere Dr. Salneo? Yo. Y me voy a dejar un par por si el chiquillo se come. Voy a dejarme dos refrescos de cada, que esta vez sí que puedo. Yo creo que es más importante. Estamos decentes. Ah, esto es algo que me dio alguien por la noche. Recupera 10 de SP. Pa' Yukiko. Por ahora voy bien. Con esto sí que tengo. Vamos a el combate.
Pero ya empieza a estar falto de... Ya empieza a estar falto de SP. Y el Zorro no hace más que quitarme pasta. Gran cantidad de vapor, para adentro. Por si a quien le tenía alguna duda. Bienvenidos al mundo de los hombres. Este sitio está ardiendo de... con la entrada repentina de un joven apuesto. Para celebrar este encuentro he preparado un escenario especial esta noche. Un combate simple, sin límite de tiempo. ¿Quién será el que quede de pie al final? Ahora, derramar vuestra sangre caliente y vuestras agallas. No pierdas, Sensei. Es un Hulk Hogan ligeramente más grande al máximo. ¿Sabéis lo que acaba de hacer, verdad? Se acaba de poner el triple de fuerza para el siguiente ataque o el doble de fuerza para el siguiente ataque. Y aparte, se ha puesto ataque crítico. Lo cual me viene muy bien. ¿Quién quiere Bufula? Sí, entonces, podría ser peor. Aumenta... la evasión, sí. Al protagonista no creo que le peguen a él. Son 2,5 de ataque, ¿por qué no? Tenemos agilado, ¿eh? Agilado. 84. No le voy a poder hacer que sea cobarde, porque es un semijefe. Pero me puedo tirar rebelión para tener por lo menos crítico también con Chie. Tarukaja. Más ataque, por supuesto. Por supuesto que sí. Mamá. Le haré un Garu por hacer algo. Me tenía que retirar un escudo. Aún puedo hacerlo. Después va Chie, que lo haga Chie. Aunque Chie no puede desperdiciar su turno porque tiene que atacar. Solo por si acaso, voy a tirar un escudo físico. Voy a probar con el Skullcracker, pero no tengo super la mayor de las confianzas. Lo contraataca. Dios, qué fallo. Bien, y ahora el turno anterior no ha ocurrido, vamos a tirar un Mepatra y aquí nadie se ha autoatacado y se ha puesto confuso. Si hace ataques múltiples me da igual, tengo para reflejar con el protagonista que es el que realmente me importa que no muera. Así que ya está, no. La parte que daba miedo ya ha pasado, ya no tiene ataque casi triple con las dos buffos que se ha metido más crítico. O sea, ha fallado de folla mía. Así que está controlado, está controladísimo todo. Y no atacarle cuerpo a cuerpo, porque se me ocurre atacarle cuerpo a cuerpo, no lo sé. Bufu normalito. Buen trabajo. Y ya no tiene crítico, pero se ha vuelto a tirar la carga de fuerza. Pero ahora solamente tiene un ataque por turno, no como al principio. Así que me da igual, Bufula para todos. 108, decente. Nada, ahora sigue atacando, ya hasta que se muera. No es tan complicado, pero el primer turno te la puede liar de una forma que no se ha visto. He perdido mi crítico, pero al fin y al cabo no puedo atacarle cuerpo a cuerpo, cosa que había olvidado. Muérete, 39. Y ya no tiene ataque. Rebelión, se ha vuelto a poner crítico. Si te tienes que poner tres buffos cada vez que quieras atacar, tío, honestamente que te den por culo me da igual, vas a morir. Mucho Hulk Hogan, pero poca cabeza. Ahí está. Agilado muerto. Buen trabajo, equipo. Menos mal, se puede de las gafas. Subo de nivel, no me extraña porque estoy a nada. Y todo el mundo. Rampaje. Esto creo que era crítico para todo, lo cual me va a venir bien para los jefes. Para cuando tenga personas físicas para meter críticos yo y Chie.
Sabía, buen trabajo, Sensei, sabía que ibas a ganar. Has obtenido la llave de los baños, con lo cual puedo abrir puertas cerradas. ¿Dónde hay alguna puerta cerrada? Imagino que será esta de aquí adelante.